Hola, estoy a bordo del barco Norwegian Escape en un crucero por el Mediterráneo y quiero hablarles sobre el calor. Vinimos en la época de calor sofocante y nos dijeron que no íbamos a sobrevivir, que moriríamos, probablemente serían nuestros últimos días. Y es cierto, el calor ha sido sofocante, pero las fotos y los videos han sido espectaculares. Y lo que pasa es que precisamente a mí me ha pasado en otros viajes que uno viaja en época de verano o que es supuestamente verano y está nublado o lloviendo. Nos ha pasado tantas veces cuando hemos hecho viajes al Caribe que yo no quería que nos pasara esta vez, porque queremos las fotos y los videos para el canal de YouTube y también para las redes sociales como TikTok, Instagram, etc. Y por eso decidimos venir a pesar de, bueno, convencí a mi esposa de venir en esta época a pesar del calor. El calor ha sido de temperaturas de 40 grados más o menos y con un sol incandescente. El primer día sí cometí un error. Bueno, en realidad yo soy una persona, aquí no se nota, pero soy una persona de piel muy, muy blanca, muy sensible al sol. Fácilmente en 10 minutos me quemo, pero no he usado ni una gota de bloqueador. Y llevamos, ya perdí la cuenta cuántos días, llevamos como 12 días de viaje, porque nos quedamos 5 días antes de abordar el crucero, nos quedamos en Madrid y no me he quemado absolutamente para nada, sino que he tomado unas precauciones que ya les voy a decir. Pero principalmente el error más grave lo cometí el primer día. ¿Por qué? Porque en mi país, Costa Rica, cuando el sol está más incandescente y en el centro, arriba del cielo, es a las 12 del día, entre 12 y 1 de la tarde, más o menos. Pero en Europa no. Y yo, con mi mente de tercer mundo, ¿verdad?, llego a Europa. Nuestro vuelo llegó a las 3 de la tarde. Entonces fuimos al hotel, dejamos las maletas y como eso de las 5 y media, andábamos caminando por la ciudad de Madrid. Y yo vi que los edificios tenían una sombrita muy bonita. Entonces caminábamos por, hacía un calor fuerte y sol incandescente, pero yo caminaba por la orilla de los edificios. Pero cuando fueron las 5 y media de la tarde, ya ningún edificio tenía sombra porque el sol estaba arriba. Y esa es la hora en la que el sol está arriba. Por ejemplo, aquí son casi las 7 de la mañana, estoy en el barco camino hacia Mallorca y ni siquiera ha salido el sol. Voy a hacer una toma aquí, que sería el amanecer. Bueno, en mi país a estas horas ya el sol estaría completamente afuera, pero aquí no. Aquí son casi las 7 de la mañana y el sol no ha salido. Pues ese fue el error que cometí solamente un día, el primer día, donde sentí ya me estaba quemando la piel. Pero después de ahí, ya al saber esto, pues entonces durante los tours y durante los caminatas que hicimos, tratamos de buscar la sombra de los edificios, caminar por el lado de la calle que tiene sombra o buscar sombra en los parques para descansar y exponerse poquito al sol, muy poquito tiempo al sol. Eso me permitió no quemarme a pesar de que hemos hecho tantos días. En algunos momentos sí hay que quedarse expuesto al sol. Lo más terrible sería Florencia, porque hay que hacer unas filas, bueno, y el Vaticano, porque hay que hacer unas filas interminables que duran no sé cuántas horas para poder entrar a unos lugares. Nosotros no hicimos una fila que teníamos, por ejemplo, yo tenía una entrada para lo que se llama Santa Reparata, que no sé qué es, está en la iglesia en Florencia, y la fila era larguísima en la mañana, entonces decidimos regresar a otra hora y como ya por la tarde la fila era pequeña, solo habían como 15 personas, y yo dije, bueno, yo voy a hacer la fila y entramos. Pero la fila no se movía, no sé por qué no dejaban pasar a las personas y ya tenía 15 minutos de estar expuesto al sol. Entonces decidí perderme el eso, era mejor perderme eso que salir con una quemadura para el hospital. Así que ese fue el único momento donde hubiera quedado muy expuesto al sol y me hubiera quemado. También muchas personas usan sombrero y yo uso esto que en mi país le decimos gorra, no sé cómo le dirán en otros países, pero los hombres usan sombrero, las damas usan sombrero también y como siempre traté de estar a la sombra, pues no me quemé nunca.
No fuimos a la playa porque este no era un tour de playa, este era un viaje más bien de monumentos, de ciudades, de museos, de iglesias, parques, rutas rurales, etc. No era de playa, no íbamos a ir a la playa, hemos ido a la playa en los cruceros por el Caribe. Y por eso, pues, traje bloqueador, pero no lo usé y no lo necesité porque no me gusta. A mi esposa le encanta embarrarse todas esas cremas que usan las chicas para estar bellas, por eso está tan bonita. Pero yo no odio las cremas y no me gusta estar embarrado de nada y tener las manos. Yo me lavo las manos cada media hora, cada vez que puedo, mucho menos tener toda la cara embarrada y la ropa en eso. Así que lo logré sin bloqueador. El clima ha sido muy caliente, muy sofocante, pero nosotros somos de un país, Costa Rica, en la ciudad donde vivimos es muy caliente y además es húmedo. Aquí no es tan húmedo, solo algunos puertos, sí estaba Livorno, estaba muy húmedo. Ayer estuvimos en Cerdeña, la isla de Cerdeña, que es una isla de Italia, y fue el día que la temperatura estuvo más baja, que fue como 28 grados. Los demás días estuvo casi a 40, yo creo que arriba de 40. Y una persona que vive en un lugar de clima muy frío, pues no lo lograría. Pero si no, no hubiéramos conseguido las fotos y los videos que conseguimos, que como ustedes verán, son colores espectaculares con el cielo azul y el brillo que... es decir, al tomar fotos y videos, cuanto más brillante está el sol y más despejado está el cielo, pues más bonitos quedan los colores. Y esa era la idea de documentar todo el viaje que han sido... Bueno, serán 20 días visitando muchas ciudades y lugares y así poder ayudarle a los cruceristas con consejos y recomendaciones. Mi hermana, que vive en una ciudad fría, ella cuando visita mi casa, que está apenas a 8 kilómetros y en mi casa hace mucho calor, ella está sofocándose con el calor. Ella no hubiera podido hacer este viaje a esta temperatura. Ella hizo este viaje a Europa con el esposo y una amiga. Lo hicieron hace como 3 meses, creo, cuando la temperatura era mucho mejor. Pero sí, mi hermana no hubiera soportado esta temperatura.